Radio con voz. Está con nosotros Agustín Rossi. Eh, fue candidato a vicepresidente de la nación, acompañando a Sergio Massa en las fórmulas en las elecciones presidenciales de 2023. Fue miembro de la Cámara de Diputados desde 2005 a 2013, de 2017 a 2019, eh, y después bueno fue jefe de gabinete de ministros, además de tener. Una larguísima militancia desde estudiante. Eh, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy contento de que me hayan invitado. ¿Cómo, cómo estás viendo este momento tan, tan agitado a nivel político? Bueno, tiene múltiples múltiples aristas de donde responder eso, digamos, ¿no? Lo primero que quiero decir es. Que era inimaginable un gobierno con este nivel de crueldad, ¿no? eh, Por el desastre socioeconómico que está diciendo, que está haciendo. Eh, si era inimaginable el nivel de crueldad, era mucho menos inimaginable que festejen la crueldad, ¿no? Como cuando fue el asado en donde festejaron el veto para el veto para los jubilados. Pero lo cierto es que esta es una política económica que está desordenando el país y que está generando un sentimiento predominante de angustia en amplios sectores de, la sociedad, amplios sectores de la sociedad argentina. Obviamente que esa angustia se expresa en mayor dolor en los sectores más populares, pero en general diría que todos los sectores, la clase media, inclusive sectores de clase media alta, que se han visto afectados por esta política económica. ¿no? Ahora, en el marco eh... de un presidente que, como todos los presidentes de ultraderecha del mundo, o intentan permanentemente descalificar estigmatizar eh, la sensación de que en, en cualquier momento puede tener una, una deriva eh, antidemocrática o no democrática un gobierno de estas características no mm -hmm. que agrede permanentemente en su discurso y en su exposición al proceso democrático en la, en la argentina es increíble la, con la cantidad con los únicos que no se ha peleado en, en mi ley en la Argentina ha sido con los poderes económicos, con los grupos económicos más importantes, a los cuales festeja, a los cuales endiosa, le festeja que, que, que evadan, eh, los hace responsables de únicos de la posibilidad de crecimiento económico, de la posibilidad de crecimiento económico en la Argentina, y los hace víctimas de un, un proceso de justicia social, por ejemplo, al cual bueno, me parece que allí hay una parte de la explicación de todo lo que está pasando en Argentina, digamos, ¿no? Porque uno se tendría que preguntar, digamos, ¿no? ¿Por qué los grupos económicos de la Argentina apoyan tan fuertemente a este proceso económico cuando genera el mismo proceso una fuerte recesión económica? Ahora, no solo son los grupos económicos, ¿no? Mi ley todavía mantiene una... Para el ajuste tan importante que está haciendo, una, una alta decisión popular. Eh, ¿no, ¿No crees que de alguna manera las gestiones anteriores, eh, incluida la última, propiciaron la llegada de Milei al, al poder? No utilizaría el término propiciar, porque pareciese que se hizo, se hizo, se hizo a propósito. Eh, indudablemente que cuando aparece una, una, una expectativa política como la que se generó alrededor de la figura de Milei. Eh, hay responsabilidades de, y hay responsabilidades, en el caso nuestro, de la gestión de los últimos cuatro años. Yo eh, creo que, 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 si, que si la respuesta a eso es, el, 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 mi ley ganó las elecciones porque el gobierno de Alberto Fernández no cumplió con las expectativas que se habían generado en el, 2000, en el 2019, creo que es... Que está bien, pero es un ansiolítico, es insuficiente. Yo creo que hay algo mucho más profundo que, si encuentro un punto de origen, que quizás no sea el único, es la caída de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín. Porque yo creo que allí no cayó solamente la Unión Soviética, sino que cayó el, que, que lo que perdió ahí el, senti el sentido de lo colectivo. Eh, ganó el sentido de lo individual sobre lo colectivo. Eh, y eso se expresó en una nueva etapa del modelo de acumulación capitalista. Y esa nueva etapa es una nueva etapa eh, generada eh, o protagonizada por las grandes corporaciones económicas. Aquel capitalismo fordista, digamos, no, aquel capitalismo productivo de, de Perón quedó, quedó y de la década del 70 de la Argentina quedó claramente Quedó claramente atrás, primero con una fuerte influencia de lo financiero y después las grandes corporaciones económicas son las que mandan el ritmo económico del mundo. Esas grandes corporaciones económicas buscan un modelo de sociedad en el mundo sin Estado, como expresión última, o con un Estado con la menor cantidad, eh, con la menor cantidad de la menor cantidad de regulaciones. Ahora, viste un Estado funcionando mal también, ¿no? Bueno, no, no, sí, sí. Entonces, entonces, eh, en, entonces lo, que, lo, que, lo que se hizo, medios de comunicación mediante, errores nuestros, agregarle una cantidad de cuestiones en ese sentido, fue una acumulación de, 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 de mensajes que lograron que un sector de la sociedad. Tenga los, eh, lo, lo, la, la misma idea que las grandes corporaciones económicas, que el problema era el Estado y que el problema eran las regulaciones del Estado. Y se generó un arquetipo social. Bueno, y hay que, que agregar inef ineficiencia y corrupción entre bueno, las cosas que hay que agregar, ¿no? Eh, que se, eh, pero creó un arquetipo social que lo conocemos todos, que es el tipo que te dice: A mí nadie me regaló nada. Yo todo lo conseguí por mí mismo. Y ese es el votante de mi ley. Entonces, yo comparto con vos ineficiencia, corrupción. No es la primera vez que lo vimos en los 90. Eh, eh, en los 90 también había procesos de corrupción que, justif que justificaron ante la sociedad o ineficiencia. Eh, acordate cuánto tardaba en Tele en ponerte un teléfono, una cantidad de cuestiones que dieron base a la justificación de un proceso de privatización. Ahora, eh, eso es una parte, es una herramienta para llegar a esto. Entonces, lo que yo creo que cuando mi dice que hay en la Argentina que él lleva adelante un debate cultural, es cierto. Hay que dar ese debate cultural. Pero hay que saber eh, a dónde, hacia dónde damos el, el debate cultural y además hay que saber quiénes son los beneficiarios de este modelo. Porque las grandes empresas económicas en la Argentina durante estos seis meses, estos ocho meses, diez meses de, de gestión de mi no han perdido. Han ganado notablemente, no solamente hay más pobreza, hay más desigualdad. Bueno, parece Agustín, que esto también es bueno, no vale la pena eso, analizarlo. Ayer Milley casi dice, está bien que haya más desigualdad. Es decir, prácticamente lo dijo. Sí, sí, o sea. lo dijo. Eh, a ver, te voy a contar algo que pasó eh, en la radio estos días. Viste que Cristina empieza a decir, quiero ser presidente del PJ. Y eso. Mm. Entonces en un momento yo planteo el debate, qué pasaría si hubiera un balotage eh, Cristina versus Milley. Y entonces, no voy a hacerlo largo, pero pensaba un grupo de gente que algunos quisieron mucho a Cristina y están muy desilusionados, otros no la quisieron nunca nada, pero no era nadie cristinista. Alguna gente lo fue, otro no. Eh, ante la pregunta, ¿qué harías? Yo, yo pregunté, ¿no a quién votarías? ¿Quién querrías que ganara? Y cada una de las personas dijo. La verdad que paja tener que elegir entre Cristina y Miley, pero bueno, al final votaría a Cristina. Uh -huh. A mí me lo preguntaron, yo hice un chiste, se viralizó, como si yo fuera a votar a Cristina, pero la verdad que yo creo que me costaría encontrar un candidato que enfrentando a Miley cara a cara, yo no lo vote, con lo cual, y en ese grupo está Cristina sin duda. Pero después vos te preguntás, Cristina hoy es la líder más importante del peronismo, eso si, si ella quiere ser presidente del PJ lo va a hacer, y si quiere ser candidata, lo que sea, lo va a hacer, y si quiere, y si quiere elegir un candidato con en términos más o menos razonables, también lo va a elegir. Entonces lo que me preguntaba es, ese sector, no digo vos, ese sector del peronismo, ¿qué aprendió de lo que pasó? Y cuando vos escuchás a Cristina o a ese sector del peronismo, la, la respuesta que me sale de, mir, de mirarlo con mucha atención es nada, porque vos decís, bueno, el tema tarifario, el tema subsidios, el tema, eh, uno ve más allá de que uno puede ver muchas cosas buenas de los gobiernos de Cristina, y yo te puedo enumerar muchas, vos decir bueno, ¿cuándo volvió la inflación? ¿Cuándo volvió la restricción externa? ¿Cuándo volvió el problema energético? ¿Cuándo volvió este, el déficit comercial? ¿Cuándo volvió el déficit fiscal? Y entonces vos decís, bueno, todo eso, hay, hay técnicos kirchneristas que dicen, por la política de subsidios se perdieron 300 mil millones de dólares, o sea, sería otro país este. Entonces lo único lo ve, no importa el pasado. No importa, a mí por lo menos me parece que es secundario respecto de cualquier fuerza política. Yo cuando Macri se fue, que le fue tan mal, todo el tiempo lo escuchaba decir, a ver qué aprendió este lo que le pasó. Y cuando dijo lo mismo más rápido, dijo, ah no aprendiste nada. Cuando dijo la inflación es una, y una sola causa que es la emisión, dijo, ah no aprendiste nada. Entonces la sensación es que estamos en un loop donde de repente a Milei le va mal y Cristina o alguna versión de, del kirchnerismo gana las elecciones. Y vos te para qué, nos vemos en 2031. Porque no, más allá de que uno pueda votarlo o no, como que la reflexión es muy acotada sobre todo lo que pasó. No sé si vos sentís lo que digo y qué pensás. Bueno, yo lo que pienso en términos de, en términos de política económica, decía decía el futuro, eh, que el problema de la restricción externa, enfocado como primer problema o primera responsabilidad, o, o eje, o eje principal. Es, es un problema que claramente hay que abordar. Dicho de otra manera, eh, no se puede hacer política económica en la Argentina sin dólares, eh, sin, sin, una balanza, sin una balanza comercial favorable. Brasil tiene hace muchísimos años 300.000, 350.000 millones de dólares en el Banco Central de Reservas. Entonces, esa cantidad de reservas hace que eh, los, los movimientos de del dólar sobre... La, la, economía, la economía brasilera tengan un impacto muchísimo menor. De hecho, Lula te, este año creo que terminó devaluando un 15, un 18%, y la economía, la economía brasilera claramente no lo sintió. Entonces, el proceso de acumulación de reservas para mí es un proceso básico de cualquier modelo, modelo, modelo económico para llevar adelante. Eso necesitas, por un lado, fortalecer todo lo que significa... Eh, tus exportaciones y por, el, y, y por el otro lado necesitas, y, lo, y es lo que vas a necesitar claramente a partir de un gobierno post-miley, porque acá también habrá que pensar, eh, ¿qué imaginamos de la Argentina post-miley? Digamos, eso es una Argentina devastada una Argentina incendiada, una Argentina que va a necesitar acciones reparatorias en, formas, en, en, forma, en forma inmediata. Una Argentina que va a tener que recuperar un sendero de crecimiento económico que en nuestro país el eh, 75%, 80% del PBI depende fundamentalmente de lo que significa el consumo y el mercado interno. Entonces, vas a tener que generar una economía que produzca dólares y vas a tener que orientar hacia el interior de la economía con los pesos un modelo de crecimiento económico. Y ahí en, en, en caes nuevamente o caes nuevamente o, o deberás caer principalmente en todo lo que significa cómo es el, el esquema de recaudación tributaria que tiene nuestro país. Que es un esquema profundamente regresivo, que nosotros asumimos la responsabilidad, nosotros no lo cambiamos. Quizás el intento más importante para cambiarlo fue el impuesto a las grandes fortunas. Ahora, si, si vos decís que... Este modelo es un modelo en donde los únicos que ganan son los grandes grupos económicos y pierde el conjunto de la población, el conjunto de la sociedad argentina. Si querés revertir este proceso, lo que vas a tener que hacer es grabar fundamentalmente a los grandes grupos económicos y lograr empezar a generar un sendero de más igualdad que te genere un escenario de mayor consumo y utilizar virtuosamente los subsidios. Porque los subsidios no es que no han sido virtuosos. Yo te digo, por ejemplo, bueno, eh, Rosario, eh, transporte urbano de pasajeros. Hoy, creo, mañana pasaba a costar 1.200 mangos. Pasó de 100 mangos el año pasado, 150, a 1.200. 1.000 mangos. Un, por, suponete que sea 1.000 mil, mil pesos, está saliendo ahora. Un, eh, un, un empleado de comercio, que en Rosario es 4 y 4 todavía. 4 boletos por día. 4 lucas por, por día. 20 lucas por mes, 80 lucas, 20 lucas por semana, 80 lucas por, 80 lucas por mes. Eh, sobre un salario que serán 500 lucas, 450, 500 mil, eh, 500 mil pesos. Casi el 20% se le va en salario. Se le va en transporte. Ahora, ¿qué pasa si yo le subsidio. Sea, si lo, paga, ¿Lo paga el Estado? Bueno, no, no, para, para. ¿Qué pasa si yo le subsidio? Uh -huh. Un minutito y termino. ¿Qué pasa si yo le subsidio a ese, a ese ciudadano el 50% del precio del boleto? en lugar de gastarse 80 mil pesos en transporte, se gasta 40 mil pesos en transporte. ¿Y esos 40 mil pesos, ¿dónde van? Van al consumo. Consume más en su barrio y demás. ¿Quién paga los otros 40 mil pesos al Estado? ¿De dónde la saca el Estado? Desde la recaudación impositiva. ¿Quién aporta más a la recaudación impositiva? Los que más tienen. Entonces, el voluntariado... ¿Puede estatizar el servicio de colectivo? Listo. Bueno, puede, ¿Puede Puede ser. Ah, por eso reivindicabas el, la Unión Soviética, le da la razón a no, mi ley. No, no, no. Pero no, ha fracasado ese modelo. No, 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 estás diciendo algo que yo no dije. Pero, pero yo, dije, yo dije, yo, no, no. no, no. Yo no dije, primero no reivindiqué la Unión Soviética. Yo dije que con la caída de la Unión Soviética perdió el sentido, el sentido de lo colectivo. No dije que reivindicaba. Bueno, porque sentido de lo colectivo como se entendía en la Unión Soviética era. No, no, bueno, dije que con la caída de la. De, vos sos inteligente, más inteligente que yo, digamos, ¿no? No, no. Entonces, no, no. la caída, <laughs> dije la caída del colectivo. Vos. No reivindiqué, no reivindiqué la, la, la Unión. No reivindiqué la Unión la Unión Soviética. Ahora, ¿vos no te parece justo que aquel que tenga un Audi? Pero yo estoy de acuerdo con los bueno, impuestos. Ustedes tuvieron 12 años, 12 años con la mayoría en las dos cámaras y no hicieron, una, no modificaron la estructura impositiva de la Argentina. Bueno, no, estoy, no estoy diciendo que. A, ya, algo que genera no, perplejidad. Bueno, no, después, estoy, no, estoy, parece... no estoy diciendo que eso sea lo que, lo que había que hacer. Bueno, la pre, empiezo a hablar de esto porque Ernesto me dice. ¿Qué es lo que hay que hacer de aquí para adelante? No me importa lo que hicieron en el pasado, a vos sí te parece que te importa. No, no, a pero mí entonces, me, <laughs> o sea, No, ya que me parece importante. Pero entonces, entonces, lo que digo, de acá para Agustín. adelante, ¿qué es lo que te digo? Ahora, puesto el tema de los subsidios, yo creo que demonizaron el tema de los subsidios para consolidar la desigualdad. No es así. No, no. Eh, soy, sí. A ver, a ver yo, te, yo te digo mi visión. Eh, vos tenés muchos mucho tipos, vos usás eh, inteligentemente el ejemplo del subsidio. Que más beneficia a la gente en lo concreto, que sí. es el subsidio de transporte. Pero yo me acuerdo, eh, yo me acuerdo mucho porque Sloto fue el primero que empezó a romper las pelotas con esto. Con en, el gas, ¿te acuerdas? Eh, con, con el gas en el 2006, 2007 en Radio Mitre. Que él decía, él veía como muchos otros economistas, decía, che, esto va creciendo, va a ser una bola de nieve, para el país va a ser una enormidad. Sobre todo los subsidios energéticos. Entonces, eh, y él decía, están subsidiando mi pileta de agua caliente, es como ridículo, yo tengo que pagar, porque si quiero pagar agua caliente tengo que sí, pagar. Sí. ¿Qué es lo que después...? Me acuerdo que el loto renunció a los subsidios. Claro, sí, eh, sí, que, como después, yo. Que, de, que después Guzmán los llamó subsidios prorricos. Y entonces cuando vos subsidias la energía muy fuerte, lo que pasa es muy muy evidente, si la subsidias para todos, no digo, por ahí hay sectores que merecen subsidio. Vos tenés más consumo de energía porque subsidias, porque es barato el precio, menos menos inversión en energía, porque es más barato el precio. En, el, en un momento te empezás a gastar en subsidios, tenés un déficit fiscal, empezás a importar energía, tenés un déficit de balanza comercial. Lo que era una exportación de energía de mil millones se transformó en una importación de mil millones de dólares, que a lo largo de los años son una carrada de guita que te metió en la restricción externa. Entonces, cuando vos decís, hay que plantear la restricción externa, no le de, no, no necesitas hacerle un, un impuesto a los ricos. Con quitarle el subsidio que le das a los ricos, quizá no hubieras tenido la, la restricción externa que tuviste en aquel momento. Pero a lo que yo voy es que, frente a todo esto, nunca nadie dice, che, quizá el esquema, porque suena muy bien meterle impuestos a los ricos, y yo la verdad que esencialmente estoy de acuerdo, es una pelea política muy dura. En cambio, quitarle el subsidio a los ricos, que de efecto es lo mismo... No es una política tan dura porque te va a decir y ese equilibrio fiscal, pagate tu, tu gas, es lo mismo, pero es distinto. Bueno. Entonces, eh, y, y cuando los planteos son como eh, simpáticos, pero vas a una guerra política por el tema de los impuestos y qué yo, y tal vez pierdas, como pasó con la. De, la entonces, hay algo de la, de la sutileza, de la inteligencia que para mí hace, es central para que los sectores progresistas, el campo popular o como se lo quiere llamar, puedan tener una política a largo plazo que sea compatible con la posibilidad de sostenerla. Entonces, en eso, yo no, 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 no le pido a nadie que piense como yo. Digo, veo poca reflexión. ¿Entendés? Bueno, yo eh, comparto con vos que en el caso de los subsidios a la energía tendrían que haber sido segmentados eh, y que tendrían que haber... Eh, que, no, que no tendría que haber existido esto que dice Guzmán de los subsidios a los ricos. Y comparto que, bueno... Eh, no lo hicimos adecuada. No lo hicimos adecuadamente. Eh, ahora, eh, dicho esto, digamos, tampoco creo que la restricción externa de la Argentina ha sido por el subsidio a los ricos. No creo que haya sido, no creo que haya sido así. Creo que la Argentina encontró un, pro, un problema de cuello energético también porque creció muchísimo, sobre todo en los primeros años del kirchnerismo, a tasas chinas, a tasas eh, muy altas. Cuando nosotros asumimos el gobierno en el 2013, el problema no era un problema de generación, sino problema de transporte, por eso tuvimos que hacer el, el electroducto choel Echoel Puerto Madrid, Bueno, y una cantidad de cuestiones, y una cantidad de cuestiones de esa característica. Simplemente, hablando, hablando, del, hablando del futuro, yo digo que la política de subsidios es una política distributiva y es una política que te genera crecimiento económico. Esto es lo que estoy diciendo. Que hay que aplicarlo, como en el caso que di, que claramente que di el ejemplo que más concretamente beneficia mayoritariamente al conjunto de los sectores populares, porque el transporte urbano e interurbano de pasajeros lo utiliza el que menos tiene, digamos, el que no, el que le cuesta, el que no tiene o el que le cuesta movilizarse, movilizarse en, un propio, en su propio automóvil, que los otros hay que, hay que analizarlos y que también una, hay una cantidad de exenciones impositivas para. Eh, grupos, para grupos económicos que deberían dejar de existir. Yo, en el 2006 o 2007, fue, impulsé en la Cámara de Diputados lo que se llamó la ley del software. La impulsé con las pequeñas pymes eh, que, que producían software. Entre, me acuerdo, no me acuerdo el nombre del presidente, era un chico de Rafaela que tenía el, de la Cámara Argentina del Software. Bueno, nunca pensé que la mayor parte de esos beneficios impositivos se lo iba a llamar Galperini Globant. Que lo que hoy se llama la ley de la ley de, del cono, de la ley de industria del conocimiento. Porque cuando vos aplicás una ley de fomento, en una ley para fomentar una, un determinado desarrollo, una determinada actividad económica. Y obviamente tratar de fortalecer aquellas, aquellas empresas que están en ese rubro. No pareciese ni que ni Galperín ni Globa necesitan hoy un apoyo del Estado para fomentar su propia actividad. ¿no? Ahora, Agustín, tengo una pregunta. ¿Por qué crees que.? Eh, Mucha gente terminó decidiendo por votar a alguien que anunciaba que iba, venía con la motosierra a recortar lo que está haciendo en definitiva, ¿no? A hacer un ajuste tremendo, a recortar gastos del Estado en salud, en educación, eh, a que venía por todo. ¿Qué, qué crees que pasó? Primero lo emitió mi ley. No dijo que iba a recortar todo. Dijo que iba, el ajuste lo iba a pagar la casta. Yo me acuerdo cuando debatí con Villarroel, dijo, salud pública va a seguir existiendo, educación pública va a seguir existiendo. ¿Quién dijo que nosotros que no va a existir más la educación pública? Dejaron transmitir que también que la dolarización iba a significar que los argentinos iban a cobrar. no lo dijeron explícitamente, pero dejaron transmitir esta posibilidad de que la, la conversión iba a ser un uno a uno, digamos, no y que y una cantidad de cuestiones de esa característica. Milay dijo, es la primera vez en Argentina que el ajuste lo va a pagar la casta política no hizo nada no hizo nada de eso que hizo, mucho... hizo un ajuste brutal que lo está pagando la mayor parte de la población en la mayor uh -huh. parte de la población en Argentina entonces eh, eh, pero no eh, crees que me, un montón me... de gente se sintió eh que no estaba atendida, que no se era empático con ella, que no había gestos hacia, sí. que, no, que no se le daba el servicio de seguridad, que se le daba mal servicio de educación y de salud. Eh, no sé si es tan así, sí, lo que apareció fue una cantidad de sectores y sobre todo sectores populares que veían en Miley algo nuevo, un personaje que lograba comunicarse con ellos, que era simple en la, forma de, en la forma de comunicar, pero que al mismo tiempo transmitía una idea que sabía, que era un Señor que conocía, entonces vos te encontrabas con eh, te encontrabas con una cantidad de gente que te decía, bueno, démosle la oportunidad a este señor que nunca gobernó y que parece que sabe y que tiene buenas eh, y que tiene buenas intenciones y que es nuevo. Eh, también a mí me, 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 me recojo historias de la campaña electoral, digamos, ¿no? de compañeros que me decían, dice, fuimos a, a entregar el voto más a Rossi en, en una obra en construcción. Le digo, ¿y cómo te fue? Digamos, ¿no? Bueno, la mayoría votó a, les decía que iba a votar mi ley. Y entonces les decía, pero vos tenés laburo, sí, tengo laburo, pero no me alcanza. Uh -huh. Entonces, laburo eh, ocho horas ocho hora por día, laburo los eh, laburo los sábados, llego a mi casa y hago algo, pero no me alcanza. No me alcanza. Entonces, voto otra, <laughs> voto otra. Otra pero alternativa. Estaba, es muy y probable. Y estaba la inflación disparada también. Es Muy uh -huh. probable que ese señor no haya tenido. Hoy que ese chico, muchos de esos chicos hoy no tengan ni siquiera trabajo, digamos, ¿no? Es muy probable que haya sucedido así, haya sucedido. pero eso, eso claramente, eh, mujer, claramente existió. Mi mujer que es psicóloga decía: en la vida en general las decisiones que se toman por enojo no terminan bien. Eh, fuera bien. fuera de, las, de, de las votaciones, fuera de la política, vos estás enojado con tu viejo y te cagas a trompadas. Y te sacaste una bronca, pero te, te después tenés que No, ah, Bueno, pero fue, eh, fue un fenómeno, digamos. no A nosotros nos pasó que compañeros, militantes, organizados, eh, que sus hijos votaron a Miley. Mm. Digamos, claramente también allí hay, digo, cuando analizábamos eh, la, la cuestión del triunfo, la, el triunfo de Miley, también el tema... Digamos, el, el peronismo en gran parte de su historia, por ejemplo, durante los 18 años de exilio, se transmitió de, verbalmente de generación en generación. Digamos, ¿no? Lo, lo, muchos pibes votaron en el 73 por lo que le gust contaban sus padres de lo que había sido del 45 al 55, digamos, ¿no? Bueno, eso el tema de las redes sociales lo destruyó. Lo de, lo, no sé si lo destruyó, bueno, le, le, dio menos peso. Le, dio, le dio menos peso. Le dio menos peso, le dio menos dio menos peso, le dio menos valor, digamos. Yo estoy convencido, además que analicemos del 2002 hasta en adelante. Tomemos un pibe, 2001, 2002, piquetero, eh, en la crisis de la caída de la rúa. 2003 empieza el gobierno de Néstor, se recupera la actividad económica, consigue laburo negro. Después consigue, consigue algún, algún laburito en blanco, se puede comprar su motito, de la motito pasa, pasa un auto porque había, había crédito y demás, se casa con una piba que tiene laburo en blanco, consigue un crédito procrear, tiene una casa. En 10 años, 2015, de 2003 al 2015, tiene laburo, se casó, tiene una casa, tiene hijos. El hijo por ahí votó milenio bueno, entonces, ahí eh, eh, entonces eh, no, no fue un fenómeno. Pero el hijo tuvo inflación, tuvo estuvo falta de calidad en la educación, la familia tuvo problemas con la seguridad, eh, un, un tema que no trabajaron en absoluto durante las gestiones anteriores, eh, que subvaloraron. Eh, o sea, todo eso también contribuyó. Bueno, es eh, probable. Y, y es lo probable es, pro es hacia el futuro. Pro eh. es, probable que haya sido, es probable que haya sido así. Probable que haya una cantidad de cosas. También, también eso es así ahora eh, vos con ese análisis explicamos por qué perdimos en el 2015 no teníamos inflación teníamos el salario en dólares eh, el salario en dólares más alto de, el salario en dólares más alto de América Latina Cristina se fue con una plaza enorme eh, enorme eh, teníamos un candidato que en ese momento era un candidato aceptable para el, el menos Kirchnerista de, lo, de los candidatos, y perdimos. Uh -huh. Y perdimos en segunda vuelta. Entonces, no son tan... Yo lo, lo, lo que invito es, eh, es a no quedarnos con, con el primer análisis. Tratemos de profundizar un poquito más. Vos casi que me macarteaste con lo de la Unión Soviética, digamos. No, no te macarteé no, me sorprendiste no, vos que... No, me sorprendiste no, vos pero, diciendo pero, que, dijiste. Pero lo que... Pero lo que yo intenté... Me sorprendió. Lo que uh -huh. yo intenté lo que yo intenté es tratar... yo me considero una persona de izquierda ¿eh? no, lo digo no, no, públicamente ya lo lo sé, digo. por eso me sorprendió digamos ¿no? no es que a mí me sorprendió <laughs> me sorprendió que me, la pero... poga, me poga como modelo un no 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 lo puse. no 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 no, que no, no no puse, que no conozco, pero... no lo puse, no 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 más, más, o a buscar miradas más profundas de los procesos bueno, electorales. Para, pensemos para adelante, pues si no va no es eh, sí, sí, no, pero le quiero dar, dar eh, me parece que es un tema que no podemos tocar con Agustín, sobre bueno, todo dale. por el lugar que lo ocupa en la, política. Eh, ¿qué, ¿Qué viene en el peronismo? Porque está la, tenemos a Cristina, en principio, con la decisión de, de presidir el PJ, ¿qué, qué estás viendo? Lo que hablas con tus compañeros, con los militantes, con los dirigentes, ¿qué es lo que viene? Yo creo que es bueno que Cristina presida el PJ. Uh -huh. Me parece que Cristina es el liderazgo más importante que tiene el peronismo, como decíamos recién acá. Me parece que cuando ese liderazgo, eh, que tiene condimentos sociales, no solamente políticos, se deposita en el lugar de mayor representación institucional que tiene el PJ en la oposición, que es la presidencia del PJ, va a ordenar al PJ. Eh, digamos, la voz de Cristina... Va a ser más potente desde el PJ que desde el Instituto Patria y va a ser una voz, un punto de referencia ineludible para un PJ que a veces, no, no lo digo en la dirigencia, en los militantes se ve desorientado, digamos, ¿no? Eh, se ve desordenado. Creo que ciertamente, eh, viste que, que todos dicen, eh, que, lo, que, que, que muchos dicen que. Lo de Cristina en el PJ le favorece a ley, pero los que dicen eso fundamentalmente son los no peronistas, digamos. ¿no? Entonces yo digo como decía Jaboreche, viste, cuando estás desorientado y ves y, y, y lees La Nación hace exactamente lo contrario. Si los no peronistas dicen que le favorece, que, que no le favorece, a mí me parece que a mí me parece que favorece eh, y, y me parece bien. Y voy a incluir a Macri en esto, que los principales dirigentes de los partidos políticos lo presidan. Por esto que dije de la deriva autoritaria que a veces uno puede reconocer, o al menos los más, más grandes que militamos durante la dictadura y que vivimos la, la recuperación de la democracia, que uno puede reconocer en algunos aspectos, en algunas facetas y en algunas decisiones y sobre todo en la forma de pararse y de comunicarse del presidente, del presidente Milán. No sea que en algún momento los partidos que... Eh, gracias a Raúl Alfonsín, de a partir de la Reforma 94, están considerados y tienen jerarquía constitucional en la Argentina, sean lo que es, tengan que sostener este, este modelo democrático que, que está cumpliendo déjame, sus 41 años. Déjame hacerte una pregunta nomás. Sí. Uno, parte de la vida política de los partidos son las internas. Lo que pasa es que el peronismo en el último gobierno sufrió mucho por la interna entre sus, quienes eran sus dos principales dirigentes en sí. ese momento, que eran Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Eh, a, la, a lo largo de la historia los kirchner han sido bastante duros con los candidatos que impulsaron en Santa Cruz a nivel nacional y ahora uno ve y ahora uno entiende las internas si las internas no son frívolas si re representan proyectos políticos económicos distintos si representa pues si no si la interna está por encima de la política y del contenido llega un momento que es de una frivolidad y además hace daño al país ahora aparece otra interna que para mí es la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner la entendía no en ese nivel pero entendía que los dos las do, los dos pensaban cosas distintas de muchas cosas no entendía que no hubiera hablado antes de eh, llegar al poder y qué sé yo pero eh, sobre todo sobre justicia periodismo empresario Estados Unidos vacunas eh, política económica política con la eh, periodistas de todo pensaban distinto ahora vos sabés Axel Kicillof y Máximo Kirchner Axel Kisilov y Cristina Kirchner puede bueno. haber diferencias son marginales es una, interna, pero a, no sé, ayer lo hablamos con Julia Mengolini que es eh, recontraquillarista. vos entendés, no, no la entiendo, no le gusta y no lo entiende nadie. Entonces yo veo, viste cuando decís, vamos a repetir lo mismo una vez más, entonces yo entiendo, para un peronista, Cristina es la principal líder, indiscutible. Eh, y eso le da derecho a hacer lo que quiera, porque si es la que más voto tiene, y la, más, la que más prácticamente, la más carácter, la más carismática, y bueno, es lo que es. Pero lo que me da miedo como no kirchnerista es, bueno, pone, le reemplaza a mi ley. Y otra vez, va Kisilov y se agarra patada con Kisilov, o Kisilov no porque no se llama Kirchner. No, no, no entiendo qué pasa ahí. Entonces, veo la, veo, todo lo que me preocupa es cuánto de las patologías se repiten, ¿entendés? Este, ¿Qué es lo que ve vos? Yo creo que el peronismo, a pesar de lo que decimos de. De, de Cristina y que ratifico que para mí es en términos individuales quien es, eh, quien es la que genera mayor representatividad y que, que genera mayor, mayor cantidad de expectativas. Uno lo en estos días lo, 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 lo ves más todavía con, con la idea de, de, de ella de ella presidenta. Eh, el peronismo después de la, de las elecciones entró en una etapa mucho más colegiada, digamos, ¿no? Y, y yo creo que el desafío es saber gestionar esa etapa más colegiada, saberla gestionar y gestionarla positivamente. No nos sobra nadie. El peronismo hoy es Cristina, más Axel, más los gobernadores, más la CGT, los movimientos sociales, las organizaciones políticas, los dirigentes provinciales, eh, absolutamente todos. Bueno, el desafío es gestionar adecuadamente esa situación. Me parece que allí hay que poner el esfuerzo. ¿En qué lugar me pongo yo? En el, en el lugar de tratar de comprender, de, de comprender, de, de ser comprensivo con la situación, digamos, ¿no? ¿Por qué, pasan, eh, por qué pasan, por qué pasan estas cosas, y tratar de decir, bueno, eh, dependientemente del de, de por qué pasa, nosotros todos tenemos que ayudar a que esto converja en un determinado lugar y en un determinado, en un determinado sentido, que tiene que ser el que está... El que tiene que asumir el peronismo, el peronismo tiene que ser capaz de construir la alternativa a Milei. Que tiene que ser una alternativa. Nosotros hicimos la campaña con masa planteando gobierno de unidad nacional. Eh, la marcha universitaria mostró además que, por ejemplo, en cuestiones de educación pública, eh, las familias políticas o los pensamientos políticos que coinciden uh -huh. alrededor de la <coughs> De la, de, del mantenimiento de la educación pública son variados. En realidad, hasta los conservadores tendrían que ser, porque se acuerdan de Roca de una sola parte, no se acuerdan del Roca, que fue que sancionó la ley 1420 con Sarmiento, eh, Sarmiento, Sarmiento ministro. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de ordenarnos, de articular un frente lo más amplio posible, que ese frente exprese un sistema de valores que yo creo que el sistema de valores, lo que genéricamente uno puede llamar nacional y popular, tiene mayor recorrido, está más acentuado en el conjunto de la sociedad, de la sociedad argentina, eh, que exprese ese sistema de valores y que pueda convocar a la mayoría, a la mayoría de, lo, de los argentinos. Creo que es una discusión cultural, creo que es una discusión de valores. Lo de la universidad pública gratuita es eso. Yo creo que la Argentina... Que se movilizan en defensa de la universidad pública gratuita es la Argentina que dice que queremos seguir viviendo en una sociedad con movilidad social, en la cual la universidad pública gratuita es uno de los símbolos quizás más importantes que tenemos. Agustín Rossi, nos extendimos un poquito, ¿eh? Valía única la pena. Vez, única vez, única vez. que me, me robaste 10 minutos del otro es programa. Que a, los, a los rosarinos les gusta discutir entre ellos. Nos gusta, pelear. <laughs> nos gusta. Para <laughs> cómo el tipo arrancó ahí en bambalinas, me dice: leí tu novela, me gustó y yo lo, a mí lo, dijo, lo compré. A compré tu libro, a... pero no lo leí. Sí, bueno, compré eh. los dos. Le... Como iba a venir antes, y, y leyó compré los dos no. libros para que ven y para, los iba a traer para que me los, me los dediquen ambos. Ahora no quiere que eh, se lo dedique. Y ahora me olvidé y estoy. Leí el, leí el de rey. Ahora dice que los chicañé, lo si no, no me lo va a decir. Se ve rey, así que <laughs> espero, espero volver de vuelta a venir. Sí, con los vas a volver. Vas, <laughs> vas a volver porque tenés eh, una tenacidad con la política no, que nosotros decile, respetamos mucho. De, decile y cuando deje de ser prosoviético. <laughs> <laughs> claro, cuando deje de ser prosoviético. La verdad que esto es prosoviético. Lo hubiese esperado de. de no, lo, lo de hubiese vos. esperado de, ¿qué sé yo? De Guillermo, Moreno, viste, que, que anda persiguiendo Guillermo socialdemócrata está, por sí, todos sí, lados, digamos, siento, ¿no? Pero, pero de pero vos, pro-soviético. Pará, me dijiste que no sobra nadie, un Moreno también. No, Moreno, no, no, Moreno también. Ha bueno, hecho una, de... Moreno, mo... no, ¿no? no, Sioni no, no. Me parece que él, no, ya, él ya no quiere, digamos, ¿no? Guillermo hace un aporte porque él interpela a un sector de votantes de Miley. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Como también digo que la otra que interpela es ese sector de votantes, que son la base que nosotros tenemos que reconstruir electoralmente, que son los sectores populares que tradicionalmente eh, se sintieron representados por nosotros, la otra que los interpela es Cristina. Es así. Eh. Interesante. Vamos a volver a conversar seguro. Gracias, Agustín. No, bueno, muchas gracias. Agustín Rossi, gracias, Ernesto. Afloja eh, con eh, el cubo ese. Dejate de joder. Date eh, una mariana. tregua. Chao.